Hoy les traigo una idea de receta para preparar con tomate frito y con pango del Mercadona. Además, muy fácil. Solo lleva 5 minutos de preparación. Todo va en crudo en la olla. Echamos medio kilo de garbanzos que habremos puesto de remojo la noche anterior. Este verde, fuera. Un chorizo, un trozo de bacon y una morcilla de las que vienen en el compango de Mercadona. Aquí he troceado una cebolla, un trozo de pimiento rojo y 3 dientes de ajo. En crudo, para adentro. 200 ml de tomate frito. Una hoja de laurel. Una cucharada de postre de pimentón dulce. Media cucharadita de postre de tomillo. Otra media de comino molido. Media de cúrcuma. Pimienta negra molida al gusto. Un chorrito de vino blanco. Otro de aceite. Sal al gusto. Y utilizaremos el bote de tomate frito para rellenarlo de agua y agregarlo al caldero. Así aprovecharemos absolutamente todo el tomate frito que haya quedado en el interior. ¿Ven? Perfecto. Cubrimos con agua 2 deditos por encima de los garbanzos. Removemos y ya está listo. Tapamos nuestra olla y desde que empiece a pitar, le bajaremos el fuego al mínimo y la dejaremos cocinando durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, sacaremos el chorizo, el bacon, la morcilla, la haremos rodajas, la devolveremos al caldero y cocinaremos a fuego suave, pero sin tapar la olla express, durante 5 minutos más para que se integren bien los sabores. Y tendremos una comida que habremos hecho con poquísimo esfuerzo, muy rendidora, muy nutritiva y que además podemos aprovechar lo que nos sobra para comer al día siguiente, que estará incluso más sabroso que hoy. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!